As we're about to embark on this new era at Taco Cabana, we thought it'd be interesting to take a look back before we take this monumental leap forward. We actually went back into the payroll registry and found 8 special people that have been with us for over 30 years. They really are the definition of Yo Soy TC before we even coined the phrase. They define it. They are the living embodiment of that idea. Mi nombre es Esther Rodríguez. Llevo aquí en Taco Cabana 30 años. Me gusta mi trabajo. Me gusta cocinar y por eso me ha quedado aquí. Pues a mí me gusta el arroz, los frijoles, pues todo lo que hacemos en la cocina. Mi familia le gusta venir a Taco Cabana porque les gusta. Y cuando vienen aquí a visitarme, ellos vienen aquí. Yo soy Taco Cabana. My name is César Andrade. I'm the general manager from store 120. The most important happened in Taco Cabana is in 1999, I meet my wife. Now I'm married, I got 3 kids, and actually my daughter, she's gonna be 16 years old. In 2005, my son, he was in the army, and he died. I was off like a 1 month, and Taco Cabana called me, say, hey, don't worry, César, take you the time you need it. I see it like a family company. They really care when something happens in July. Like 5 or 10 years, they offered me a big position, another restaurant, another company, but I told my wife, no, I can't leave Taco Cabana. Because yo soy Taco Cabana. Mi nombre es Ramón Flores Serrano. Estoy trabajando por Taco Cabana por 30 años. No, pues yo cuando entré a Taco Cabana fue mi primer trabajo aquí en este país. Pero de ahí yo saqué mi casa y la acabé de pagar mi casa y de puro Taco Cabana. Yo trabajo en el Taco Cabana en la parrilla, en la línea y el grill. Yo me llamo Ramón Flores y yo soy Taco Cabana. My name is Cani Gutiérrez. I am working at Taco Cabana since the company started on Hill Run in San Pedro. Para trabajar aquí en Taco Cabana es algo muy feliz para mí. I love all of this conversation that I have with the people. Todavía quiero corregirlos y decirles, no es de esta manera, hazlo mejor así, la receta dice así, hazlo, pruébalo y verás que te vas a asustar de que es otro sabor el que tú encuentras cuando hacen las cosas como deben de ser. Me gusta ver que las hagan, ver que le ponen y luego probarlas y aprobarlas y decirles, hoy estuvo bien rica, me gustó, está sabrosa, qué bueno. Trabajar para Taco Cabana over all of these years is my life, means everything to me. Yo soy Taco Cabana. Mi nombre es Pablo Cardona, mi posición es cocinero. Durante los 30 años que he trabajado, me casé y tuve mis hijos, pagué mi casa. Mis hijos ya van entrando a la universidad. Mi favorita posición es la cocina porque me gusta cocinar. Me siento tranquilo y bien, a gusto trabajando. Mi comida favorita en Taco Cabana es el arroz y los frijoles borrachos con pico de gallo. Yo soy Taco Cabana. Soy Antonia B. Morales. Pues ahorita ya voy a completar 31 años. Lo que más me gusta de Taco Cabana es hacer la preparación, tener el trabajo limpio, el que todo esté bien ordenado, que la gente venga con gusto. Me tratan bien, me cuidan y todos los managers han sido buenos. Nada, pienso trabajar hasta que ya diga, ya no puedo trabajar. Ahora sí me retiro. Yo soy Taco Cabana. Mi nombre es Aida Yasmín Cabrera. Llevo 31 años. Tuve 2 hijos. Uno lo tiene Diosito y uno lo tengo acá. He trabajado en la caja, en la línea, en la parrilla. Hace 5 meses me operaste el corazón. Pero gracias a Dios estoy bien. Un poco flaca. Me gusta Taco Cabana. Me siento como familia aquí. Mi nombre es Aida Yasmín Cabrera y yo soy Taco Cabana. Mi nombre es Antonio González. Tengo 32 años trabajando en la compañía. Yo empecé en la segunda tienda. Empecé en el patio. Estuve en la preparación. Ahorita tengo la posición de assistant manager. Hablo con los empleados que siguen las reglas. Por lo que más me gusta aquí, convivir con las gentes que me conocen de años que estuve aquí, hacer la comida más deliciosa, las margaritas. A las margaritas. Yo soy Taco Cabana.